Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 18, que corresponde a la semana número 4. Fíjense que estaba viendo el video de ayer y vi que no había colocado bien el número que correspondía a esta semana. Creo que les coloqué 14, pero ahora sí, ayer era 17 y en este caso, pues ahora es 18. Ya los de inglés corporativo, ya les mencionaron en el grupo de WhatsApp que estamos en la recta final. Ya estamos a 2 días de finalizar el curso y que se les acredite a cada uno de ustedes el diploma de Excel básico. Yo espero que todos puedan, en este caso, irse a Excel intermedio. Eso es importante como grupo que ya ustedes acá. Tenemos en este caso la interacción que puedan pasar a lo que sería Excel intermedio. Sé que tal vez no voy a estar con ustedes en Excel intermedio, pero sí van a estar siempre con docentes capacitados que les van a ayudar de la mejor manera a poderlos orientar en cada uno de los temas que se presenten. Pero si llegara a suceder que me voy con ustedes a Excel intermedio, pues también todo bien, ¿verdad? Porque ustedes cada día pues están aprendiendo algo nuevo, cada uno en este caso de las dinámicas que vamos trabajando con los ejercicios y que los van ayudando a ustedes a mejorar en la forma de trabajar lo que sería Excel. Quiero como siempre poderles compartir lo que es nuestra aula virtual. Recuérdense que tenemos un examen final que tiene una ponderación en la cual es del 40%. Esto les va a ayudar a nivelar casi el 100% para lo que sería la sección número 4. Cada una de las secciones tiene que tener como mínimo el 80%. Si tienen 100, que yo veo que acá casi la mayoría tiene 100, excelente. Este día, miren, vamos a estar hablando de la continuación del tema que tuvimos el día lunes, siempre con referente a lo que son tablas de Excel, pero ahora ya verlo de una forma diferente. Ya les enseñé la forma de poderlo trabajar, tres formas diferentes en las cuales nosotros podemos incluir tablas dentro de Excel, teniendo ya un formato creado, teniendo sin formato el texto y pudiendo en este caso quitar el formato y volverlo a colocar para como nosotros en este caso queramos. Entonces ahora vamos a explicar la forma de poder modificar esas tablas. Les mencionaba que dentro de Excel nos permite trabajar con valores numéricos. Ya cuando Excel, ese rango se adueña de él, trabaja muy diferente a lo que ustedes hasta ahorita han visto cuando les enseñé funciones, cuando trabajamos en este caso operadores aritméticos, muy diferente. Ya tablas pasamos a nivel muy diferente y por eso es importante reconocer todo lo que vamos trabajando en él. Voy a compartirles nuevamente mi presentación. Como siempre, voy a pasar lista. Recuérdense que pueden activar su micrófono, levantar su mano, contestarme por el chat. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth. Presente. Gracias. Ana Elizabeth López. Carlos Mauricio Navas. Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Erika Amanda Carrillo. José Eber Campos. Presente. Gracias. Permítame que me confunda. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Buenas noches, presente. Gracias, Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias, María Altagracia Chica. Presente. Gracias, Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Gracias, Ana Elizabeth. ¿Quién me contestó? Disculpen. Mirna.
Morena Alicia Gómez. Sí, ¿verdad? Sí, presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Roxana Abigail Canales. No. Gracias, Roxana, permítame ahorita la voz. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Ay, gracias, me había pasado. Erika no se encuentra, ¿verdad? Erika Manta. Sí, presente. Ah, muy bien, gracias, Erika. Ahorita le cuento. Muy bien, ahí estamos. Estamos ya en la sección número 18. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sección, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Ya tenemos el foro de pregunta de este día, que corresponde a la sección número 18 dentro del aula virtual. Y siempre, pues, corresponde al tema que nosotros tenemos. Fíjense que, como objetivo general de sección, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas, en este caso de Excel. Cuando nosotros vamos a crear o modificar los datos de una tabla, dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar un formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien sobre si la tabla en este caso es muy grande. Cuando nosotros creamos funciones dentro de Excel o creamos operaciones, Excel, al tener el poder de esta tabla, lo hace muy diferente. No hagan eso. Y es por esto, miren, que nosotros tenemos dos formas para poderlo trabajar. Y se lo explico de esta manera. La primera que yo encontré es poder trabajar con tablas, pero primero haber realizado las funciones que voy a utilizar dentro de ellas para que Excel no se adueñe de esa función. Dos, saber que con las personas que estoy trabajando pueden utilizar tablas, y entonces yo puedo crear ya funciones dentro de una creación de tabla que ya tengo, colocar en este caso la función y entonces perfectamente voy a entender. Pero quiero mencionarles que cuando nosotros trabajamos tablas, ya se los había mencionado el día lunes, todas las funciones, todas las funciones dentro de Excel tienen un número de función. Acá les estoy colocando como las que se utilizan cuando vamos a trabajar funciones básicas de Excel. Estas serían las funciones que nosotros vamos a reconocer. Cuando creamos, por ejemplo, una validación, cuando nosotros trabajamos dentro de Excel y trabajamos lo que serían análisis de hipótesis, cuando trabajamos, por ejemplo, subtotales, entonces nosotros trabajamos con esta función, estas que se encuentran acá. Entonces, miren, este cuadro, cada una de las funciones yo la reconozco como promedio, como contar, como contará, como max, como min, como producto. O sea, estas funciones yo de esa manera las reconozco. Cuando yo mando a llamar estas funciones, y ustedes lo vieron en el tema, yo coloco la función. Recuerden que vimos suma, vimos la función contar, vimos la función contará, la diferencia de ellas. Pero de esa manera todos lo reconocemos. Pero ustedes ahorita, y le vuelvo nuevamente a decir, ustedes están aprendiendo funciones o acciones técnicas dentro de esto. Y dentro de esto, cada función tiene un valor que corresponde. Y también quiero comentarles que este valor puede llegar a variar, porque puede ser solamente 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso ustedes lo van a ver más adelante. Creo que en Excel avanzado van a ver esa diferencia. Pero en este momento, yo quiero que usted se grabe ahorita. 101 promedio,
102 contar. Por ejemplo, si quiero suma, que como la más importante de saber es 109. Si por ejemplo yo quiero más de 104, si quiero min es 105, y así cada una de ellas. Está la desviación típica, la desviación estándar, que es porque aquí no se utilizan porque son como estadísticas de producto de un grado. Pero entonces todas las demás son funciones básicas que utilizamos, y entonces estos serían los códigos que Excel entiende o comprende para poder trabajar. También, así como ustedes lo están viendo en este orden, según la información que tengamos, igualmente vamos a poderlo colocar estas funciones dentro de Excel automáticamente al final de lo que es mi tabla. O sea que si yo le digo a Excel que yo quiero estas funciones en la última fila, Excel me las va a dar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con tablas. Entonces, 101, 102, 103, 104, 105 y así sucesivamente 109, que pueda suceder que trabajemos con todo. Entonces, ya que yo me grabo, me voy a memorizar, voy a entender que son los códigos con los que trabajo función dentro de tablas de Excel, entonces voy a entender que cuando yo vaya a crear una función en él, él va a tomar en cuenta esto. ¿Se recuerdan que siempre les he dicho, los encabezados en Excel son importantes? Vimos tres formas diferentes de rank y ahora Excel va a crear una de esas, esas acciones que vimos. De las tres o cuatro, sí, creo que son cuatro, pero creo que les enseñé tres, ¿no? De las tres que vimos, ahorita Excel va a hacer eso. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Excel. Y ahorita ustedes se van a dar. Entonces, miren, voy a pasar en este momento a poderles compartir lo que sería mi libro. Y quiero comenzar, vamos a ver cuál es la que tengo. Esta. Voy a comenzar acá, miren. Esta es una tabla donde tengo las notas de los estudiantes, tengo la función promedio acá, miren, promedio, y tengo acá la función si, que es una función lógica dentro de. Entonces, para poder utilizar en este caso, me voy a quedar acá con promedio y acá está, la voy a dejar de esta manera. Y después la voy a sacar para que ustedes puedan comprenderme. Entonces acá, miren, yo tengo la función en este caso promedio. Pero si ustedes identifican, la barra de fórmulas me dice igual, promedio, así como les enseñé a trabajar las funciones, seleccionamos el rango y tenemos en este caso el resultado. Ahora bien, me voy a posicionar. Esta tabla ya está. Ya la tengo creada. Pero yo quiero trabajarla con tablas de Excel. Entonces, recuérdense que les enseñé tres formas diferentes. A mí me gusta trabajar con estilos. Y entonces ahora, dentro del grupo de estilos, yo quiero que se den cuenta que acá, miren, yo ya tengo personalizadas. ¿Se recuerdan que cuando les enseñé este método el día lunes, yo no tenía personalizadas, sino que iniciaba desde claro, medio? ¿Se recuerdan que trabajé este oscuro? Eran los únicos que tenía. Pero cada vez que ustedes personalicen una tabla en su libro de trabajo, se van a ir incluyendo acá. ¿Cómo hago para personalizar? Bueno, primero, o lo primero que tengo que hacer es poder trabajar con cualquiera de estas para después poder realizar en este caso el cambio que quiera. O lo voy a hacer desde cero, mire. Nuevo estilo, en este caso de tabla. Me voy a ir a formato de esta manera. Voy a trabajar más la opción de relleno. Voy a trabajar acá con un efecto. Lo voy a hacer de esta manera para hacerlo un poco claro. Y en este caso voy a dar aceptar. Ya lo tengo acá el formato. Voy a dar en este caso aceptar. Bueno, me voy a ir acá para colocar un borde para que sea diferente. Coloquemos este volumen. Entonces acá no me va a crear ahorita porque ahorita lo que estoy haciendo es creando el formato. Miren, ya se fijaron que no me hizo absolutamente nada.
Pero ahora sí, ya se encuentra acá, miren. Entonces, ahora doy un clic acá, miren, lo mismo que ya aprendieron el día lunes. Con esto no me voy a detener a explicarlo nuevamente. Y voy a dar a aceptar. Y entonces, fíjense, por favor, miren. Sigo trabajando con tablas. Acá está, miren, que puedo pasar hasta abajo. Sigo trabajando en este caso con tablas de Excel. Voy a quitar acá, que no necesito en este momento filtro. Voy a trabajar con tablas de Excel y, importante, vean, por favor, miren. Me mantiene mi función exactamente como yo la vengo trabajando. Carlos Salazar, vamos a ver, tiene 10. Muy bien, Carlos Salazar tiene 10. Si ustedes se están dando cuenta, me siguen manteniendo promedio, aunque yo estoy creando más filas con la información que yo tengo. Miren, me sigue creando acá. Acá lo importante del ejercicio que ustedes pueden visualizar que tengo una función, independientemente que tenía dos, acá tengo una función y yo sigo manteniendo la función exactamente como ustedes ya la han reconocido y acá miren, tengo valor. Ya ustedes ya saben lo que hace acá tabla de Excel, en el cual yo me tengo que ir acá a diseño y le voy a colocar, por ejemplo, yo creo que no tengo acá este nombre. Ejemplo 18. Tengo acá, en este caso, lo que serían herramientas. Recuerden que puedo convertir, en este caso, nuevamente a rango. Pero ahora, miren, me voy a ir para el grupo de opciones de estilo de tabla. Así como yo, desde inicio, dar formato, puedo cambiar al estilo que yo quiera acá nuevamente. También, dentro de lo que sería diseño de tabla, igualmente, miren, acá aparecen todos los estilos, que es posicionándome en él, me da en este caso una vista previa de lo que puedo utilizar. Miren, acá está mi personalizado. Pero yo me voy a ir ahora a opciones, miren. Esto que estaban viendo ustedes en este momento es como bastante importante porque dentro de opciones de Excel, o dentro de tablas de Excel, yo puedo identificar. Ya me identificó fila de encabezado y fila con banda. Eso ya lo tengo identificado por defecto. Pero yo le puedo decir en este caso, miren, fila de totales. Y cuando yo le dé clic en filas de totales, vean por favor, miren, se dieron cuenta que yo coloqué a Carlos Salazar y ustedes se dieron cuenta que hasta acá llegamos. Pero cuando yo le doy filas de totales, aparece esto. Voy a quitar ahorita acá. Y vean, por favor, miren. Esto que ustedes están observando acá, perdón. Esto que están observando acá, cuando yo me posiciono en esta celda y esa flecha hacia abajo, ¿qué es? Ya lo vieron. Ya saben qué representa ahorita posicionada en esta celda, esa flecha está abajo. ¿Será una especie de filtro ese? No, porque el filtro se posiciona dentro de lo que es la celda. Pero mire, recuérdense, ¿qué pasaba cuando en esta celda estaba una flecha hacia abajo? ¿No se recuerda? ¿Un menú? No. Una validación. ¿Se recuerdan las validaciones de lista que vimos? Cierto. Entonces ahora, acá está, miren. Y ahora Excel me dice que él me puede validar de este rango un promedio. Que me puede realizar suma. Que me puede realizar, en este caso, miren, lo que sería un contar número. Y acá, trabajando con función, miren, ahí está la función. Le puedo decir, por ejemplo, que me dé el número mayor.
Ahora bien, revisemos la barra de fórmula. Acá estoy viendo un simple valor que me ha dado como respuesta de las funciones que utilizar. Pero miren, fíjense por favor acá y le voy a colocar en este caso la lupa para que vean bien e identifiquemos. Miren, yo tengo acá la hoja llamada en este caso tabla, pero acá me está diciendo, y si ustedes vieron, lo único que hice fue venir acá y colocar que quería promedio. Por ejemplo, acá miren, colocar que quería suma. Pero acá me está identificando algo que ustedes ahorita no habían visto. Ni tampoco cuando vimos funciones, perdón, validaciones, lo representaba de esta manera, la barra de fórmula. Pero acá me está diciendo que este sería, en este caso, miren, la función que él está utilizando, que dentro de ella, en ningún momento me está poniendo suma acá. Me está colocando 109. ¿Y qué era 109? La función suma. Me está colocando punto y coma. Y corchetes es como la información del nombre de mi celda, o sea, de mi encabezado. ¿Y cuál es el nombre? Nota 2. Ya se posicionó de él. Y acá ustedes ven que en ningún momento me está haciendo selección de rango desde A12 hasta A24, en ningún momento. Esta nota 2 es el nombre que utilizó porque él ya creó el rango de todas esas celdas. Y la nombró como nota 2 porque es el nombre que aparece en la parte superior, que es mi encabezado. Y entonces él está haciendo la suma de esa celda. Y por eso tengo acá. Ah, me voy a ir para acá, miren. Donde utilizamos, creo que la función, déjenme quitar acá. Utilizamos en este caso la función max. Ah, me voy a ir acá. ¿Qué es max? 104. Y entonces me está sacando, y fíjense, miren, promedio, el nombre. O sea, él ya seleccionó el rango y buscó la nota mayor. Y por eso yo estoy obteniendo aquí mi resultado. Fíjense que teniendo ya una tabla, en este caso de Excel, colocando que en mi última fila me aparezcan en este caso lo que serían totales, yo estoy obteniendo un resultado sin haberlo realizado, pero ya me lo está haciendo tabla de Excel. Ah, muy bien. Ya se dieron cuenta todo lo que hace en este caso, trabajando Excel con las funciones en las cuales nosotros podemos, en este caso, trabajar. Pero ahora miren, me voy a ir para otra hoja. Esta la tengo desde cero. Me voy a ir acá a tablas y entonces ahora le voy a colocar este diseño. Ya esto ustedes lo saben trabajar. No tengo que explicarse. Uy, perdón. Voy a quitar a filtros. Y acá, miren, vean por favor, filtros está dentro de la celda. Muy diferente con validación, que las validaciones, por ejemplo, de lista están fuera de la celda, para hacer referencia a lo que les mencionaba. Acá creo que lo único que no hice, y lo voy a hacer acá a pie en la cuadrícula para que puedan identificar mejor. Entonces acá ya estoy trabajando con tablas de Excel. Nuevamente me voy a ir acá a diseño. Me voy a ir a opciones, filas. Acá última columna, igualmente lo que hace es resaltármelo para este diseño porque es personalizado mío, no me lo da. Ya lo vamos a seguir a hacer con los diseños que ya están por defecto acá. Entonces ya tengo acá los totales. Ya se dieron cuenta lo que hace. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Total, voy a colocar. Miren, ahora lo estoy colocando, que no lo hice el día lunes, en columna. Voy a dar Enter. Ya Excel se adueñó de esta tab. Ahora voy a crear una función. Igual. Suma. Yo la estoy creando de la forma que yo entiendo. Y entonces voy a seleccionar esta celda. Voy a dar Enter acá.
¿Se recuerdan que cuando creaba la función, yo tenía que desplegar hacia abajo para que Excel comprendiera que era una función? Pero acá lo voy a hacer una vez y automáticamente yo estoy teniendo en este caso la función que necesito. Fíjense ahora, miren, todo va a variar según de la forma como ustedes lo trabajen. ¿Alguien me entiende acá lo que ha hecho en este caso Excel? Fíjense, miren. Yo le coloqué la función suma y yo quiero que Excel así la entienda. Y cuando yo coloco la función suma, me está diciendo en este caso que es tabla 2. Miren, acá dice tabla 2. Me voy a venir para acá. ¿Por qué tabla 2? Porque aquí dice tabla 2. Ejercicio 19. Ahora bien, me vengo para acá. Ejercicio 19. Miren, ya cambió. Para que tomen como referencia que él va a utilizar todo, todo, todo. Entonces, suma de ejercicio y ahora el rango de enero a abril. O sea que él fue seleccionando cada uno de estos rangos para poder ir realizando la sumatoria y en ningún momento me está seleccionando celda. Yo sí seleccioné celda y ustedes se dieron cuenta. Pero porque son tablas de Excel, pues quiero que se den cuenta que él ha utilizado. Y si ustedes ven, utiliza corchete. En las versiones 97-2003, se utilizaban antes corchetes. Les estoy hablando de versiones muy antiguas que ya no existen. Aunque algunos tengan versiones 2003, ya es una versión que ya no se va a renovar. O sea, no se le va a ir actualizando. Y créanme que sí existen todavía personas que tienen esas versiones, pero ya para lo que es Microsoft ya no deberían de estar en una computadora. Pero antes se trabajaba con corchete. O sea que si yo quería, podía trabajar con lo que es paréntesis o con corchete. Porque había unas funciones que para poderlas trabajar, perdón, teníamos que hacerlo por medio de corchetes. O ya no. Solamente han quedado ya funciones así full. Funciones que yo creo porque considero que así se pueden hacer y entonces pueden trabajar en corchetes. Pero eso ya son funciones de avanzados en adelante. Pero de lo contrario, todo se trabaja en paréntesis. Más lo que son las funciones básicas. Entonces acá, miren, él está tomando en cuenta esto. Vean la diferencia de lo que está haciendo en este caso Excel para que nosotros podamos obtener una simple suma que antes la trabajábamos igual suma, selección de rango y ya. Igualmente, en cada uno de ellos, para la validación que él hace acá de la función que yo quiera utilizar, siempre va a mantener, en este caso, miren, un valor numérico, porque aquí ya él está trabajando internamente, no lo estoy haciendo yo, sino que yo solamente digo qué necesito y acá va a aparecer, en este caso, la función con el valor numérico. ¿Qué representa, por ejemplo, miren, acá voy a colocar rápidamente, qué representa 109, por ejemplo? Vamos a ver si se aprendieron algunos de los códigos que les dije. Suma. Suma. Suma, así es. Así es, excelente. Representa en este caso, miren, suma. Y así podemos ir trabajando cada uno de ellos, pero esto lo hace Excel. En su momento, si ustedes requieren de esta información, así como la estoy haciendo de esta manera, fácilmente ustedes la pueden trabajar. Y Excel va a tomar en cuenta acá. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, en este caso, la información, pero nosotros requerimos trabajar filtros, pero ya no los filtros que acaban o que ustedes conocen, que son filtro normal y filtros avanzados? ¿Qué pasa cuando yo quiero trabajarlo diferente? Porque Excel lo que me está diciendo es, Vanessa está trabajando con tablas de Excel. Y entonces, miren, si yo me voy para diseño de tablas,
dentro del grupo de herramientas, yo tengo segmentación de datos. Segmentación de datos es otro nombre indicativo para filtros de Excel. Pero este es el nombre que le da Excel dentro de tabla. Ahora bien, le doy un clic acá y nuevamente mis encabezados, importante. Yo le digo que yo necesito, por ejemplo, trabajadores. Quiero una segmentación de datos de trabajadores y de total. Esto es lo que necesito. Voy a dar a aceptar y vean, por favor, miren. Cuando ustedes están trabajando con tablas de Excel y quieran crear segmentaciones de datos en los cuales es un filtro aparte y muy diferente de lo que ustedes han visto, lo hacen de esta manera. Cuando a mí me entregan una tabla y ya me la trabajan con segmentaciones de datos, yo digo, si puede esta persona. Porque entonces tomo el control ya no de la información que se encuentra ahí, sino que de lo que la persona ha considerado con las segmentaciones de datos que deben estar en este caso situadas. Por ejemplo, acá tengo seleccionados todos automáticamente, miren. Y voy a cambiar acá estilos porque, vean por favor, diseño de tabla, que es una pestaña, en este caso flotante, que va a aparecer solamente cuando esté posicionado dentro de tablas. Y pestaña de segmentación, perdón. Pestaña de segmentación, miren, muy diferente. Puedo colocarle en este caso un nombre diferente. Acá me ha colocado el nombre que representa mi columna. Estilo. Ah, muy bien. Le voy a colocar, por ejemplo, ese estilo. Y a ella, que son dos cosas diferentes porque acá tengo dos segmentaciones diferentes, le voy a colocar esta. Puedo trabajar columnas, trabajar el alto, el ancho de cada una de ellas, tanto de fila como de columna. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Y entonces ahora, mire, vamos a jugar. Le voy a venir para acá. No, solo déjenme que se coloque bien. Voy a colocar esta acá. Y voy a colocar esta acá para que la puedan observar todo. Ahora bien, miren. Primero, para trabajar segmentaciones, usted tiene que identificar de toda la información que tiene acá, cuál es la importante. Eso es algo que debe de aprender. Yo no voy a agarrar enero, ni febrero, ni marzo como segmentaciones, porque acá la información depende de los trabajadores. Y en este caso, pues también del total. Quiero ver a Milton Bayer. Y si ustedes ven automáticamente al darle clic a la opción de Milton Baires, al nombre de Milton Baires, lo hace tanto para la primera segmentación como la lomita de la segunda segmentación, que es total. Entonces, acá estoy viendo la información de Milton. Y además de eso, recuérdense que tenemos una fila adicional donde tenemos estas validaciones de función. Pero, vean por favor, miren, acá no tengo que hacer lo que ustedes ya sabían, que nos veníamos para acá, seleccionamos y vamos creando o copiar y me ha filtrado manzanas y realizar todo lo que ustedes ya aprenden. Sino que acá, miren, lo único que hago, y vean que miren, estoy trabajando con filtro, porque acá me está identificando cuál fue la acción que hice acá. Vuelvo nuevamente, miren, a quitar el filtro y a seleccionarlos todos. Y entonces, ahora me voy para totales. Por ejemplo, quiero este, quiero acá este, y ya seleccioné, por ejemplo, acá cuatro. ¿Qué creen que hice para poder ir seleccionando uno de los datos que ustedes están observando en este momento? ¿Qué creen que hice? ¿Qué trabajé en este momento? Utilizó control. Ay, ¿y cómo se llama esta acción? ¿Alguien que le ayude?
¿Cómo se llama esa acción? Ustedes deben de responderme, Inge, está trabajando celda no adyacente. Esa es la palabra correcta. No precio, no está teniendo, no. Esas no son palabras técnicas, sino que usted está trabajando con celdas no adyacentes. Y si ustedes ven automáticamente, miren, cuando yo selecciono los datos, por tener en este caso también a la par la segmentación de trabajadores, automáticamente se van en este caso seleccionando y se van posicionando en el orden que se encuentran acá. Entonces, miren, por favor, ahí están los cuatro. Puedo bajar sin mantener en este caso la acción de control y nuevamente trabajando con celdas no adyacentes, puedo ir seleccionando otro y automáticamente me van apareciendo acá. Vean qué importante cuando trabajamos con tablas de Excel, poder también trabajar a la par con segmentación. Ustedes pueden crear, por ejemplo, miren, yo me recuerdo que una vez yo tenía los datos, los tenía en orden alfabético, y entonces lo que hice fue crear una columna de las letras alfabéticas de la A a la Z, y entonces creé una segmentación, oculté la columna, pero antes de esto creé una segmentación de el alfabeto que tenía, y no tocaba aparentemente ninguna de todas las columnas que se visualizaban, sino que me decían, queremos saber todos los que comienzan, por ejemplo, con J. Entonces yo colocaba en el cuadrito, porque ahí me aparecía como cuadrito cada una de las letras, y entonces al darle clic ahí, entonces aparecían todos los que llevaban ese. Entonces ustedes, de esta manera de lo que están aprendiendo, pueden ir ya jugando con diferentes formas que ustedes quieran considerar de poder aplicar para cada una de lo que están en este caso aprendiendo tablas, poder aplicar en este caso segmentaciones, poderle dar un cambio. ¿Qué otro cambio le podemos dar acá? Yo sigo trabajando, que a mí me gusta mucho que después de trabajar ya en este caso en una hoja, poder quitar la cuadrícula, poder colocar, por ejemplo, lo que sería una marca de agua del logo de la empresa. ¿Qué tan importante es que yo pueda tener acá? Creo que se dieron cuenta que en uno de los ejercicios que hemos venido trabajando estaba el logo de lo que es inglés corporativo en el fondo de mi libro de Excel. Entonces, poder realizar todo esto, poderle ya dar un cambio, que es lo que ustedes han aprendido. Y no solamente de cuadricular, seleccionar, sino que ya ahora ustedes están dando cuenta todo lo que podemos trabajar dentro de tablas de Excel. Y importante, ¿verdad? La parte de lo que serían las segmentaciones de datos, colocando en este caso las segmentaciones necesarias de cada uno de los datos que se encuentran acá. Si, por ejemplo, ustedes consideran que cada uno de los meses se tendría que haber trabajado con segmentación, no es colocar un mes. Si trabajan con los meses, esto para mí es como ley, deben de colocar los cuatro, o sea, los cuatro meses. Deben de aplicar si lo requieren de esta manera. Pero acá, por ejemplo, con la información que tengo, yo considero que la columna A y la columna F son los datos que yo requiero estar visualizando. Y aún así, miren, colocando acá uno, siempre voy a tener la información de cada uno de los meses, pero importante, con el nombre que requiero en este caso encontrar o los nombres que requiero en este caso visualizar. Y automáticamente se van trabajando con cada una de las segmentaciones que yo tengo acá. No sé si hay alguna consulta de esto que les estoy explicando. ¿O ha quedado claro? Se ha quedado claro. Gracias. ¿Para los demás? Todo claro. Todo bien, muchas gracias. Gracias, muy amables. Muy bien, miren. Gracias, Juan Antonio. Muy bien, entonces esa sería la forma en la cual nosotros ya podemos trabajar en este caso con lo que serían tablas de Excel. Y
tocando acá, miren, un tema que les he venido trayendo, que les iba a explicar. Nosotros tenemos dentro del grupo de herramientas para poder finalizar, quitar duplicado. Cuando nosotros trabajamos dentro de tabla de Excel, nosotros tenemos acá dentro de este grupo de herramientas la opción de quitar duplicado. Esto nos ayuda, como les comentaba en una ocasión, a poder quitar todos aquellos valores que nosotros hemos duplicado porque tuvimos la necesidad de estarlos colocando dentro de un rango que nosotros tenemos. Entonces, miren, si por ejemplo yo quisiera quitar duplicado de esta información que yo tengo acá, yo no tengo en ningún momento dentro de lo que serían las tablas de Excel, diseño de tablas. Acá sí lo tengo porque estoy trabajando con tablas. Pero ¿qué pasa con este rango de celdas que se encuentran en la columna A? Yo no tengo la necesidad de estar colocando tablas, sino que yo necesito quitar duplicado. Si yo estoy trabajando con tablas, en este caso de Excel, por ejemplo, miren, voy a seleccionar acá rápidamente. Entonces, acá si me da la prioridad que, porque estoy trabajando con tablas, yo le puedo decir a él que me quite, por ejemplo, los duplicados. Y entonces, ¿qué hago cuando trabajo desde tablas? Me aparece esta ventana, ustedes están visualizando acá, y entonces yo necesito que de todos mis encabezados que aparecen acá, me quite todos los duplicados que él encuentra. No solamente de una fila o de una columna, sino que de todo. Y si ustedes ven, automáticamente me está colocando que mis datos tienen encabezados. Si no fuera de esta manera, me va a colocar acá el nombre de la columna. Entonces acá yo le doy a aceptar. En este caso le vuelvo nuevamente a aceptar y ha encontrado en este caso la información. Pero si ustedes ven, acá me han cambiado los valores numéricos. Entonces mire, nuevamente le voy a quitar duplicados. Le voy a quitar todos los chequecitos. Porque entonces yo le voy a decir que me quite los duplicados de estudiantes, que es lo que me hizo ahorita Excel. Yo voy a dar en este caso aceptar y ahora sí, miren. 10 se encontraron y quitaron valores duplicados, 23 quedaron valores únicos. Si ustedes se dan cuenta, acá cuando yo desplacé para abajo, los valores numéricos cambiaron. Entonces acá me está diciendo que no puede encontrar en todas las filas ese valor, en este caso duplicado, sino que tengo que identificar a dónde se encuentran para que Excel en este caso me realice el cambio. Entonces, ¿dónde estaban los duplicados? En los nombres. En ellos, cuando yo bajé o desplacé hacia abajo, ellos se duplicaron. Los valores numéricos no me cambiaron, porque recuerden que al final, aunque yo tenga acá una nota, es un valor numérico. Entonces, ahora sí, vuelvo a tener, miren, el rango así como se los enseñé. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no tengo tablas de Excel? Pero yo no lo quiero incluir acá porque es una información que yo generé, pero yo lo que quiero ahora es que me quede cada uno de los países que tenía colocados acá. Entonces, yo me voy, miren, para la pestaña de datos. Dentro de la pestaña de datos, al estar posicionado dentro de ella, yo tengo acá el comando quitar duplicados. Fíjense, por favor, acá, miren, ahí está el comando. Me voy a venir para tabla de Excel y entonces, miren, el mismo comando. Yo quisiera invitarlos a ustedes que cuando ustedes reconozcan un nuevo grupo con una acción que ustedes hagan, traten de memorizar todo lo que está adentro, porque eso les va a ayudar a ustedes a que cuando visualicen ese comando, o tal vez no está el texto, pero ustedes saben que es el comando. Entonces acá, miren, yo busco dentro del grupo de datos, ya identifiqué entre todos los comandos que se encuentran acá, la opción de quitar duplicado. No necesito en ningún momento tener tablet Excel, sino que acá yo voy a dar un clic. Y entonces ahora, miren, igualmente me va a representar la columna con el nombre de mi encabezado, que sería país. Recuérdense que acá en ningún momento estamos eliminando, ni borrando, ni suprimiendo, sino que estamos realizando una acción dentro de Excel.
Entonces acá, cuando yo le dé aceptar, fíjense, 84 se encontraron y quitaron valores duplicados. 6 quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los reencuentros pueden incluir celdas vacías, espacio. Entonces, lo que me está incluyendo acá. Entonces, acá yo voy a dar aceptar. Y entonces quiero que se den cuenta que en ningún momento, miren, copió ni pegó Excel, porque acá en el grupo de portapapeles, pegar está sin acción. Y de las 84 filas, contando hasta estas, sería la información que yo tenía duplicada. Y ahora miren, me han quedado específicamente 6 filas, que son las que contienen en este caso la información. Puedo hacerlo desde tablas de Excel o puedo hacerlo en este caso desde lo que sería un cuadro normal o un formato de los que yo he trabajado dentro de Excel. Pero también quiero explicarles que es como la misma coincidencia que nos dio en el ejercicio que les expliqué con tablas, es que nosotros podemos coincidir tanto en filas y columnas como puede suceder que no coincidan. Y entonces solamente me va a eliminar los duplicados que correspondan a lo que le pida este. Yo tengo acá fechas y tengo nombres. Voy a realizar en este caso acá, miren, recuerden que también pueden crear la selección. Bueno, yo lo voy a dejar de esta manera. Recuerden que estoy en el grupo de herramientas de datos de la pestaña de datos y acá nuevamente le voy a dar quitar duplicados. Tengo 2, voy a dejarlo como fecha. Voy a decirle que me quite los duplicados que tienen. No tienen nada que ver en este caso con los nombres, pero si existiera, entonces él lo va a quitar porque corresponde en este caso a fecha. Voy a dar aceptar. 3, se encontraron y quitaron valores duplicados. Quedan valores en este caso únicos. Voy a tomar ahorita una captura de pantalla en este momento. Mejor le voy a hacer de esta manera para que ustedes después lo visualicen. Muy bien. Voy acá a retroceder. Ya lo tengo nuevamente normal. Y ahora nuevamente me voy a ir acá. Y entonces ahora voy a dejarlo top. Quiero que me encuentre para fecha y nombre. Fíjense ahora lo que va a pasar para que ustedes vean que pueden generar cambios. No se encontraron valores en este caso duplicados. Quiero ver si ya lo había dejado. Vamos a ver porque sí tengo valores duplicados. Muy bien. Entonces acá, miren, yo tengo en este caso la selección. Ya me recordé, voy a hacerlo ahora como nombre. Sí, lo había hecho como fecha, ahora tengo que hacerlo como nombre. Y cuando yo le dé aceptar, vean ahora, 3 se encontraron y quitaron valores duplicados, 2 se quedaron. Voy a dar acá aceptar, le voy a venir para acá y voy a dar pegar. Fíjense la diferencia acá, miren. Ya ahorita, Oscar, vean la diferencia de cuando yo lo hice como fecha acá. Me quitó en este caso lo que sería lo duplicado. Y cuando ya lo hago como nombre, es muy diferente. Aunque en vista nosotros lo estamos observando igual, cuando ya hacemos referencia, ya sea a la columna de fecha o a la columna de nombre, nosotros podemos observar una variación porque va a corresponder en este caso, ya sea de las 3 acciones, que solo corresponda a una columna, que solo corresponda a una segunda columna, o que corresponda a todos los datos. O sea, toda la información que está en una fila es la misma copia de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o todas las que se encuentran. Ya voy a ver si tengo acá el ejercicio de este, de todas completas. Y al final este va a ser el resultado que yo voy a tener. Alguien me había levantado acá la mano. Dígame, Oja. En este ejercicio, ingeniero, cuando usted seleccionó las 2 variables, tanto nombre como fecha, no le encontró ninguno, no hizo ninguna, no lo eliminó porque no hay ninguno que se repita. Por ejemplo, el ejemplo de Luis, 18,
Correcto, porque lo que hace Excel es buscar en ambas variables, o sea, es una condicional, tiene que ser la misma fecha y el mismo nombre para poderlo quitar. Así es. Esa es la lógica que, ok. Así exactamente como lo dice Oka, exactamente. Entonces acá, miren, el ejercicio era que lo hago como fecha, me queda de esta manera, y si lo hago en este caso como nombre, entonces es la información. Aunque representa en este caso datos en una fila, la lógica que encuentra Excel va a ser en este caso muy independiente tanto para las columnas como para la fila. Pero tengo una tercera opción que aquí sí tengo en la misma fila la misma información copiada para cada una de lo que representa en este caso cada columna. Entonces ahora acá cambia, miren, porque si yo trabajo de esta manera, teniendo seleccionado todo, y entonces yo le digo, en este caso, que me elimine los duplicados, ay, tampoco. Espérense que no hice el 2 en copiado correcto. Espérense. Entonces está en este. Bueno, uno de estos tenía el completo. Bueno, permítanme. Vamos a hacer igual. Creo que no lo hice bien cuando copié para el ejercicio. Lo iba al final. Y acá voy a pegar. Entonces, cuando Excel en este caso, miren, encuentre para todas las filas y para todas las columnas que representa la misma información, que es muy diferente al ejercicio que hicimos anteriormente, ahora sí me lo va a hacer. Y me dice, miren, 55 se encontraron y quitaron valores duplicados. 716 quedan valores únicos. Entonces, cuando él encuentra para toda la fila la misma información, que igualmente la lógica representa también para cada una de las columnas, entonces es acá donde puede eliminarme o teniendo seleccionado todo, así como lo dice, encontró y quitó. De esta manera, pero si no es el caso, lo que les enseñaba anteriormente, puede quitarlo solamente de la columna que yo quiero, realizar también la acción para la siguiente columna, pero al final no concuerda, es lo que está buscando columna. Y si en esa columna hay duplicado, va a eliminar en este caso lo que sería la información. Entonces acá, miren, hoy sí, voy a darle acá a aceptar, entonces ahora sí. En toda esta información, y por eso lo hice de esta manera, así de grande, en toda esta información, aparentemente con lo que acabo de hacer, no tendría que haber en este caso duplicados que correspondan a una misma fila, sino que acá varía. Puedo tener, por ejemplo, acá en zona y en banco, que sí representa un mismo departamento y un mismo banco, pero sí conlleva la información que tengo. Entonces acá no puedo eliminar duplicado porque es una información que representa para toda la fila. Entonces acá sí va a variar porque debo de tener toda la fila, como lo que acabo de hacer, para la información, para que sí me lo elimine. Porque de lo contrario, columnas no necesito. Porque estas no son, esta depende la información que tengo de una columna, de la otra, y hasta finalizar con la información que tengo. Entonces, en el otro no, tenía fechas, en el otro tenía nombres, podía variar en este caso de quitar el duplicado, porque en su momento yo coloqué otras fechas iguales, y en el otro coloqué nombres diferentes, y entonces ahí sí puede variar. Pero cuando ya tenemos un cuadro, que la información depende de cada una de las columnas, entonces ahí sí. Solo debe de existir, en este caso, un duplicado que corresponda a cada una de las filas. Sino de lo contrario, podemos cometer un error de eliminar filas con información que nosotros considerábamos que estaba duplicada, pero que hacía referencia a la información que tenemos. No sé si queda claro esto que le expliqué.
Y todo claro. Gracias. ¿Y para los demás? Todo claro. Muy bien. No sé si ya se encuentra Carlos Mauricio. Gracias. Mirna Noemí. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Solo haría falta Carlos. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Voy a pasar acá, miren, a compartirles nuevamente el aula virtual. Vamos para estos minutos que nos hacen falta para poder contestar el foro de este día. Cuando trabajamos una tabla de Excel, dice la pregunta de este día, ¿en qué nos ayuda crear una segmentación? La acabamos de ver en este momento. La pregunta dice así. Cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda a crear una segmentación? Cuando ustedes de ahora en adelante escuchen la palabra segmentación, yo creo que lo primero que se les va a venir a la mente es filtro. Pero a esto le llama Excel dentro de tabla. Entonces, traten por favor de responderme en este tiempo que nos queda. Contestemos por favor. Cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda, en este caso, a crear una segmentación? ¿A qué nos ayuda? ¿Qué comprendieron ustedes del ejercicio que les mostré a poder trabajar, en este caso, segmentaciones dentro de tablas de Excel? Muy bien, veo que ya me respondieron. Vamos a ver. Datos específicos a poder crear, en este caso, filtro de la información que tenemos ahí. Aparte, muy aparte, porque ya estamos viendo exactamente este rango de celdas que nosotros queremos. Y ya teniendo más claro de toda esa información, ahí en la última tabla que les enseñé, cuántas filas, cuántas columnas tiene información, eso desgasta la lista. Entonces lo que hago es apartar para las celdas, que en este caso, o las columnas más importantes, que son las que puedo colocar en este caso como segmentación. Gracias, Angélica, gracias por responder. Por ejemplo, miren, ya que estamos contestando, voy a nuevamente a compartirles acá de esta información que ustedes ya han venido viendo, esta tabla ustedes ya la conocen bien, de vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco, número de remesa, ¿cuál consideran ustedes acá que es, que puedo trabajar segmentación? ¿Podría ser uno? ¿Podrían ser dos? ¿Cuál de todos estos encabezados que se encuentran acá creen que podría colocar como segmentación? ¿Cuál creen ustedes? ¿Podría ser vendedor? ¿Podría ser vendedor? ¿Alguien más me podría decir otro que también acá es importante? Quizás la zona. Así es, la zona. Y hay un tercer. ¿Cuál creen que sería? El pago. Pago es una, así es, va. Pago no, porque pago es una cantidad que le pertenece a la persona, pero el banco no, porque el banco representa dónde está llegando. Entonces, como ustedes lo mencionaron, vendedor, importante el nombre para saber qué fue, a dónde fue y en qué fecha fue. Por ejemplo, en este caso, la zona. ¿Qué departamento pertenece a esa persona? Y banco, ¿verdad? Para poder en ese caso saber cuántos fueron al banco de los que se encuentran acá, de cada uno de ellos. Entonces, saber a qué, quiénes pertenecen o quiénes fueron en este caso a este banco, igualmente importante. Entonces, que se dan cuenta acá que hay tres elementos de nuestros encabezados importantes dentro de lo que es la tabla. Y esto es lo que ustedes tienen que aprender. Yo puedo crear segmentación de todo, pero no todo es importante. Acá hay que buscar cuál sería el importante para que nos dé esa información que nosotros en este caso queremos dentro de lo anterior.
Seguimos entonces contestando lo que es nuestro foro de este día. Permítanme que acá me están haciendo. Así es, Jocelyn Zona, que era una de las que nosotros ahorita en ese momento hablábamos, ¿verdad? Que también es importante para saber a dónde pertenece esta persona, a qué departamento pertenece. Muy bien, vamos respondiendo, por favor. Ya ahorita ya se dieron cuenta ustedes que nosotros podemos trabajar segmentaciones dentro de Excel. En Excel intermedio van a ver otra forma de trabajar segmentaciones, por eso no olviden esto que les expliqué, porque en Excel intermedio lo van a ver y se van a dar cuenta cómo trabajar también muy diferentes segmentaciones dentro de Excel, pero con algo muy diferente que van a ver. Muy bien, miren, voy a refrescar acá. Yo creo que ya el tiempo ya se nos fue, ya les robé acá 2 minutos más. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Espero que puedan seguir contestando en el foro. Yo siempre trato acá de poderles ir respondiendo. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.